recuerdo hace casi 2 años atrás, la primera vez que entré hasta este mismo lugar, daban ganas de llorar a mares. Era un estado de deterioro que uno dice, ¿cómo pudimos llegar a permitir que una cosa tan hermosa, tan bella, pudiera llegar a este estado de destrucción? Durante muchos años yo recuerdo haber venido de seminarista, hace 30 años atrás, a unos encuentros que teníamos con el arzobispo de Santiago de ese tiempo, el cardenal Silva Enríquez, y aquí estaba la Vicaría de la Solidaridad. Y era muy importante ese trabajo, que en ese contexto histórico se estaba haciendo en la Solidaridad. Después terminó su trabajo en la Vicaría y vino este tiempo largo de deterioro en que se abandonó este lugar en la práctica. Y cuando llega el arzobispo Chati y asume como arzobispo, me nombra como secretario general, me dice, tu primera tarea, el primer encargo que te voy a hacer es hacer que el arzobispado de Santiago vuelva a este lugar. Thank you.
mejor que la estructura pastoral que tiene el obispo para ejercer esa tarea misionera, evangelizadora en la ciudad, sea en la Plaza de Armas, que su sede esté en el kilómetro cero del país. Queremos que mucha gente pueda venir a este lugar, y es un lugar que va a estar abierto a la ciudad. Por lo tanto, no es un museo lo que vamos a inaugurar unos días más, sino que es una capilla, es un lugar del encuentro nuestro con el Señor. Y por lo tanto, eso lo queremos abrir a la ciudad para que todo aquel que necesite un momento y un espacio de oración, de recogimiento y de encuentro con el Señor y con la comunidad, aquí pueda tener las puertas abiertas. Viva, que nos salva. Dios te bendiga.